Lamentablemente, el municipio de Entre Ríos y el trópico de Cochabamba se ha vuelto una zona de terror donde lamentablemente se están quitando la vida unos a otros. La policía boliviana ya ha conformado un gran contingente policial para poder ingresar al municipio de Entre Ríos. Lamentamos que ex autoridades hayan avisado del operativo que íbamos a realizar en el municipio de Entre Ríos para poder dar con estos narcotraficantes, para poder dar con estos sicarios. Han alertado, han avisado los momentos, los allanamientos que íbamos a realizar y lo han realizado de manera pública, y tal vez si no se hubieran realizado este tipo de acciones, hoy nos hubiera quitado la vida a un ciudadano más en el municipio de Entre Ríos. Estamos hablando que es una zona donde lamentablemente hay gente que está haciendo justicia por mano propia, hay gente que se está secuestrando de un bando a otro bando y entre ellos se están quitando la vida. Es un trabajo que está realizando ahora en este momento, un trabajo investigativo, la policía boliviana. Nosotros vamos a ingresar a todo el territorio nacional. No existe un metro cuadrado en los más de 1.098.581 kilómetros que tiene todo el territorio nacional donde no pueda ingresar la policía boliviana. La policía boliviana va a ingresar a todo el territorio nacional. Pedimos a los fiscales, a los jueces que nos ayuden y nos coadyuven con realizar los allanamientos y las órdenes de allanamiento en el menor tiempo posible para que podamos encontrar a estas personas con las manos en la masa y que no se filtre estas instancias los operativos que viene efectuando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.